que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda les arrepta, no tendrá libertad. He aquí yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena mi colarismo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías, el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, y Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y lo
luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje de profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros
esa escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo,
estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio secreto de tal redención. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo más y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en este día nos guíe a través de la lectura y que su Santo Espíritu reconozcamos en esta última hora. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Padre, reconociendo que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Nos sometemos ante tu presencia. Esto es un compañerismo glorioso, Padre, que Daniel quiso ver estos tiempos, Padre. Tú le dijiste que cuando la ciencia se aumente, no era para él ese tiempo, Señor. Tú nos los enviaste para nosotros, oh Padre. Lo mismo a Juan, oh Padre amado, aquellos 2000 años que pasaron. Juan estaba escribiendo los 7 truenos, pero él escuchó una voz que dijo que sella y cierre el libro, que no es para el tiempo de él, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, una vez que nuestro profeta gentil se ha ido de la cena, Señor, y ha dejado este alimento glorioso para este último tiempo, Padre, muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con la lectura y el compañerismo. Esa es tu palabra gloriosa, Padre, manifestando, Señor, como dice Lucas 17:30, que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado. Este es el tiempo, esta es la hora, Señor, para poder reconocer tu propósito de este último tiempo. Muchas gracias, Apocalipsis 10:8-11, entrando en la cena, oh Padre, te lo pedimos que nos guíes en esta tarde una lectura exitosa y que llegue hasta el profundo de nuestra alma, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Rápidamente vamos a continuar
Y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 30, dice: He observado hoy nuestros programas en la televisión y los periódicos y todo lo que está ocurriendo. Y todos están contando un chiste, intentando. América está edificada sobre la risa, con alguna clase de chiste, como con este que se llama Henry Ford, y todas esas estrellas de la televisión. ¿Para hacer qué? Y las películas están tan corrompidas, ya no pueden empeorar más. Eso es todo. Me hace pensar de un niño que va caminando por un cementerio, silbando, tratando de hacerse creer que no tiene miedo. Pero por eso es que está silbando. Ven, es que tiene miedo. Y ese es el problema. Están tratando. El mundo hoy en día trata de escaparse con la risa. América es un chiste y sabemos que hemos llegado al fin. El país ha sido puesto en la balanza y ha sido hallado falto. Si Dios Todopoderoso no hace pedazos de esta nación, entonces estará obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlos quemado. Correcto. Estamos destinados a juicio. El mundo entero está destinado a juicio. Se está cayendo a pedazos y no hay ninguna manera de salvarlo. Y ella, pecando, desechó su día de gracia. Párrafo 31. Hablamos de avivamiento. Estamos apenas viviendo con las cenizas del avivamiento. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Y sin embargo, estamos tratando de edificar un sistema por encima de algo. ¡Oh, está corrompido! Nuevamente tenemos que comenzar. Nuestros programas religiosos seguramente llegan a ser una hediondez en la nariz de Dios, igual como fue en los días de Israel. Nuestros programas metodistas, nuestros programas bautistas y nuestros programas pentecostales. Alguien me dijo hace poco: ¿usted condena tanto a la gente pentecostal? ¿Por qué pasa tanto tiempo con ellos? Porque los amo. Esa es la razón. El amor es correctivo. Si no fuera... Párrafo 32. ¿Qué tal si su hijito se pone a media calle y allí está jugando con el lodo, allí donde los carros están pasando? Usted le diría: mira, mi hijito querido, qué lindo, no debes estar sentado allí. Cuando te dé la gana, ven a la casa. Así no es el amor. Usted no amarraría a su hijo, usted lo agarraría, lo sacaría de la calle y con una vara le haría saber que no debe estar en la calle si en verdad lo ama. Y ese es el programa con el ministerio hoy día. Solo es una fuente de ingresos. Es un asunto denominacional y tienen miedo de manejar el evangelio como debe ser manejado. Se tiene que traer el asunto a la verdad. Algo anda mal y lo sabemos. Estamos haciendo esfuerzos por los sistemas en vez del reino de Dios y sabemos que algo anda mal y que está corrompido. 33. Pienso que nuestros días pentecostales han llegado a ser una hediondez. Tocamos la música, brincamos y saltamos en los pasillos y danzamos y corremos de aquí para allá. Y las mujeres con su cabello corto y con maquillaje en la cara y esas cosas. Y corriendo por todos lados, danzando en el espíritu. Lo llaman... con un vestido tan ajustado hasta que pareciera que la piel está por fuera. Y esperamos que Dios se encuentre con nosotros en un sistema como ese. ¡Jamás lo hará! Usted no, Dios no se ajusta a las condiciones suyas. Usted se ajusta a sus condiciones. De otra manera, usted no viene. Párrafo 34. Hablamos de personas que vienen y que reciben el Espíritu Santo y tantas cosas. Y yo... ciertamente, yo aprecio eso. Sí, lo aprecio. Pero amigos, miren lo que hemos hecho. Hemos edificado nuestras denominaciones sobre alguna evidencia, como por ejemplo el hablar en lenguas. Yo creo en el hablar en lenguas, seguro. Pero todo lo que habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Yo soy misionero.
Yo he visto a brujos hablar en lenguas e interpretar y dar la interpretación correcta y a la vez tomar sangre de un cráneo humano y clamar al diablo. Correcto. Vuelvan a la palabra de Dios donde deben estar. Apártense de estas cosas. Una vida es lo que está contenido en seres humanos, la vida de Cristo. ¿Cómo puede usted ser de Cristo y aferrarse a estas cosas? ¿Pueden ver a dónde hemos llegado? Cuando la iglesia pentecostal comenzó hace 50 años y el Espíritu Santo comenzó a ser derramado y personas recibieron el don de hablar en lenguas, luego comenzaron a darle entrega a toda clase de cosas, denominando esto, aquello y lo otro. Y vean a dónde han llegado hoy, hasta que la cosa entera está podrida. Correcto. El sistema entero está corrompido y se está cayendo a pedazos con el resto del mundo. Todo tiene que llegar a eso, pero nosotros recibimos un reino inconmovible. Párrafo 35. Ahora recuerden, nuestra política se ha ido tras del mundo, nuestras iglesias se han ido tras del mundo. Todo en nuestro día hoy está contaminado. Hace mucho, y apenas me recuerdo de nuestra iglesia bautista ya en el estado de Kentucky, cuando habían los hombres y las mujeres a la antigua sentados por allí, el predicador de anoche, el hermano Cron, estaba hablando de esas damas con aquellas gorras y tenían lo que llamaban recibir la santificación y se ponían a clamar. Las horquillas se les caían del cabello cuando clamaban y caminaban por los pasillos, alabando a Dios. Pues hermanos, aquella gente tenía suficiente religión para avergonzar por completo a este pentecostal de hoy. Correcto. Y aquellos eran bautistas, metodistas y presbiterianos. Correcto. 36. Luego llaman a los de Kentucky analfabetos. Pero si un madre de las antiguas de Kentucky viera a su hija salir a la calle allá en aquellos lugares tan remotos de la sierra, y que estuviera vestida con estos pantalones cortos como usan ustedes acá, ustedes, su abuela y todas. Si esa niña entrara a la casa por la mañana y con la ropa toda arrugada y cayéndole, y maquillaje borrado por toda la cara, habiendo estado con algún joven sin vergüenza toda la noche corriendo en algún carro, su madre le daría unas buenas con una vara de nogal, esa niña no podría ni salir de la cama por 6 meses. Y ustedes se llaman pentecostales. Miren el día en que vivimos. Y los predicadores tienen miedo de decir algo al respecto desde el púlpito por temor de que los votarían de la organización. Correcto, correcto. Necesitamos volver a la palabra de Dios, no volver a alguna emoción o algún discurso de cómo volver a la palabra. Pero lo que quiero decir es que el corazón y el alma en el individuo regresan a la palabra de Dios. Ciertamente, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué tienen miedo decirlo? Si usted comienza a hablar de eso, la organización votará, correcta. Párrafo 35. Acabo de leer algo en el periódico que alguien me dio. Y de Menti Tenise. Se titula La historia de Tom Botane. Si desean observar una propaganda para una función de burlesco, y vean esto, y supuestamente es pentecostal, y patrocinado por las Asambleas de Dios, una de las más grandes organizaciones entre los pentecostales. Miren, le voy a dejar aquí una mujer de cabello cortado tipo Jezabel y un tipo francés. Y llaman eso conversión. Es pura emoción. No tiene nada de conversión. El Espíritu de Dios limpiará a un hombre o a una mujer y los hará diferente a lo que antes eran. Correcto, pero ¿qué tenemos? Tenemos a Hollywood que se ha metido pentecostés. ¿Por qué es así? Por razón de su programa educacionales y demás cosas. Párrafo 38. Por eso es que no podemos tener avivamiento. Por esa razón algo no puede tener éxito. Por eso es que estamos dando vueltas. Porque, hermanos, tenemos que regresar nuevamente a la palabra. Correcto. Es una lástima que algo como eso aparezca bajo el auspicio de un movimiento pentecostal. Uno no podría decir que Dios patrocinó una cosa como esa. Ciertamente que no. Pero ¿qué es? Es algo que tiene atracción.
es que han visto demasiada televisión, están demasiado personificados con el mundo. Y por eso la cosa entera está corrupta y podrida y se está cayendo a pedazos. Correcto. Es una hediondez ante Dios. No importa cuánto usted hable en lenguas, ni cuánto grita y corre por todo el lugar. No importa cuánto usted hace esto o qué tan grandes crece, ni cuántos dignatarios asistan con usted. Eso no tiene nada que ver. Mejor debieran echar algo de eso para afuera y obtener al Espíritu Santo entre ustedes, lo cual les limpiaría y los convertiría en una verdadera iglesia. Allí está el asunto. Es exactamente la verdad. Nosotros, párrafo 39 por último. Lo que necesitamos hoy día es un profeta del Señor que se levante en la cena con la palabra de Dios, el cual no se compromete con las cosas del mundo. Es la única esperanza que existe para una vida que está por venir. Alguien que sepa manejar el evangelio. No con guantes eclesiásticos de hule para creer una parte y quitar otra parte. Hoy nuestras diferencias denominacionales ahora nos ha producido cerca de 900 organizaciones. A los diáconos se les permite tener dos o tres esposas y aún servir como diáconos. A veces un predicador deja una iglesia y se va con otra porque hay más dinero en la una que la otra. Habrá más gente en el lugar y una mejor iglesia. Y tantas cosas, teniendo favoritos y títeres. ¡Y ay, qué cosa! Pero nosotros deseamos hombres llamados por Dios, ásperos, de allá del desierto, con un mensaje como el de Juan el Bautista, que les pele hasta el cuero a estos, así llamados movimientos religiosos. Es un pecado. Le entristece al Espíritu Santo. A veces en las visiones que el Señor me da, bueno, será mejor no entrar en eso por ahora. Me hicieron la pregunta hace algunos días, ¿no? Simplemente lo guardaré. Perdónenme. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 40 al 49. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 40. Ahora, al mensaje de cayendo a pedazos, las cosas que están sucediendo, las cosas que no debieran ser extrañas para la iglesia. Sin embargo, así es. Si se les habla al respecto, no quieren creerlo. Cuando habló Noé, no lo creyeron. Cuando habló Moisés, no lo creyeron. Cuando hablaron los profetas, no lo creyeron, ciertamente. Tenían sus propios sistemas edificados. Sí, señor, la bella virtud, oh, qué cosa, de nuestra maternidad. La virtud de nuestras mujeres pentecostales se ha inclinado ante el santuario de la diosa llamada Hollywood. Y lo que antes llamábamos virtud, ahora llamamos moda. Es una desgracia. Alguien me dijo hace poco, dijo, hermano Branham, ¿por qué no deja usted en paz a las mujeres en cuanto al corte del cabello y el vestirse con pantalones cortos y cosas? ¿No le parece? ¿No le parece? La gente lo tiene usted como un vidente de parte del Señor. ¿Por qué no les instruye en cómo ver visiones? Le respondí, ¿cómo puedo instruirles en álgebra cuando ni siquiera conocen el abecedario? Y mientras más uno les predica, peor se ponen. Así pueden ver, el sistema entero está podrido y cayéndose a pedazos. Es todo. 42. Dios nos salvará al mundo. Dios nos salvará al mundo por medio de alguna organización o algún sistema. Lo salvará por medio del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo
es la palabra hecha manifiesta. Es la promesa de Dios hecha manifiesta. Sí, Señor, hemos tomado nuestras tradiciones y con ellas hemos invalidado la palabra de Dios, igual como hicieron en los días cuando vino Jesús. Oh, sí, Señor, Dios prometió proveer nuestras necesidades y no nuestros deseos. Amén. Siempre estamos deseando algo, pero lo deseamos a nuestra propia manera. Usted dice, pues yo deseo tal cosa. Yo sí. Pues, Señor, envíanos esto y envíanos aquello. Dios conoce nuestra necesidad, exactamente. Él conoce nuestra necesidad. ¿Qué si su hijito lo viera usted afeitándose con la navaja de afeitar y le dijera, papá, quiero esa navaja? Usted sabe que no debe darle esa navaja a ese niño, pero ¿qué si le dice, papá, yo te vi a ti con la navaja? Pero eso es distinto. Usted es un adulto. Usted sabe cómo manejar la navaja. Usted es un adulto. Usted ha acumulado la inteligencia para saber cómo manejar la navaja. Y entonces, muchas veces notamos a personas pentecostales que ven a alguien hablar en lenguas o algo que suceda en un culto de sanidad divina y luego el sistema entero llega a ser corrupto con una serie de imitaciones carnales. Ven que otros lo hacen, pero tal vez Dios no lo llamó a usted para hacer tal cosa. ¿Y qué produce? Produce imitaciones carnales, lo cual trae un reproche sobre la mera causa que Dios ha enviado. ¿Qué hace todo eso? Los sistemas. Si las asambleas de Dios tienen a un hombre obrando cierta cosa y Dios está con él y es algo probado, comprobado, y lo vemos, luego los otros grupos tienen que tener uno semejante. 44. Miren lo que sucedió no hace mucho cuando salió el sistema del pequeño David, ¿ven? Y cada iglesia tenía que tener un pequeño David, jovencitas y jovencitos predicadores. ¿Y qué era? Una comparación, una competencia, tratando de imitar. Eso nos ha llevado al lío donde estamos ahora, exactamente. ¿Qué les impulsó a ustedes de las asambleas de Dios entrar nuevamente a organizarse, cuando es el mismo sistema de donde Dios los había librado? Trataron de compararse a los metodistas y a los bautistas. Ustedes de la unidad, con sus nuevos temas, ¿qué les impulsó irse con la organización? ¿Lo mismo de donde él los había librado? Es lo mismo. Lo siguen haciendo y haciendo y haciendo vez tras vez. ¿No pueden ver que no es de Dios? La cosa entera está podrida y errada. Dios no lo llama a usted por la marca organizacional. Lo llama por su nacimiento, ¿cierto? Así es como Dios lo llama. Dios conoce nuestras necesidades y tenemos que aceptar las cosas así como Él las dispone, no según nuestras tradiciones. Así no podemos recibir nada, porque Dios no lo recibirá. Dios no tendrá nada que ver con eso. Vemos a otros, usted me dirá, yo vi que alguien, hermano Branham, yo vi a cierta persona que puede hacer esto y otro que puede hacer aquello. Gloria a Dios, Señor. Sí, así fue. Él lo hará. Si Él lo ha llamado a usted para eso, usted no tendrá que decírselo a nadie. Se manifestará por sí mismo. Exactamente correcto. Pero nosotros deseamos ser igual como los de al lado. Y así es que llegamos al sistema en que nos encontramos ahora mismo. Ahora encontramos que en nuestra política denominacional, y hemos aceptado la política y hemos permitido que la política dirija a nuestros ministros. Política religiosa dirigiendo a nuestros ministros. En vez que el Espíritu Santo dirija a nuestros ministros. ¿Correcto?
Un hombre puede ver claramente una verdad que él cree, pero no puede seguir ese hilo porque su iglesia lo botaría en el acto, ¿ven? Entonces pueden ver, están permitiendo que dirija el hombre en vez de que lo dirija Dios, porque los dogmas de sus credos y demás cosas mantienen al individuo alejado de ello. ¿Cómo podrá un metodista salir y predicar el bautismo del Espíritu Santo? Ustedes que son pueblo metodista y ustedes ministros metodistas, ¿cómo lo podrán hacer? ¿Cómo podrán ustedes, presbiterianos, hacerlo y quedarse en sus iglesias? Los votarán. Ustedes lo saben. Ciertamente lo harán. Y ustedes, los pentecostales, están igual. Mientras es un sistema. Todo el sistema está podrido. Y apartarnos de la cosa es exactamente lo que tenemos que hacer antes de que esto mejore. 47. Quizás no lo quieran creer, pero esto se está grabando. Escúchenlo de aquí a unos cuantos años, si hay tal cosa. Y entonces sabrán si es la verdad o no. Un día, cuando las luces del atardecer estén brillando, y para entonces será demasiado tarde, dirán, puede ser que aquel hombre tuvo razón. Entonces ya será demasiado tarde. 48. Exactamente lo que dijo Jesús cuando vino a la tierra. Él dijo, Dios les había enviado profetas a través de las edades. Cada vez que su sistema mundial se estaba cayendo a pedazos, el sistema religioso, y dijo, ¿qué hicieron con él? Dios envió el profeta y ustedes lo metieron en la tumba. Exactamente. Luego, al pasar otra generación, se despiertan y se dan cuenta que ese era un profeta. Luego, ¿qué hacen? Adornan los sepulcros. ¿Qué hacen? Forman una tradición de su vida. Eso es exactamente lo que había hecho Israel. Habían tomado al profeta Moisés y de su vida habían formado una tradición. Y así hacemos nosotros con Martín Lutero, Juan Wesley y otros hombres. Siempre estamos mirando hacia atrás para ver esas cosas. Y se forman tradiciones de sus vidas y les adornan los sepulcros. Y su mensaje fue para otro día, para cuando despiertan. Ese día ya se vivió y estamos en otro día. El sistema entero ha funcionado así desde el principio. Sistemas hechos por el hombre, ciertamente. 49. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró al mundo y la iglesia en la misma condición como está hoy. Y yo creo que él viene otra vez, exactamente, yo lo creo. Solo hay una cosa que lo puede salvar y es la venida del Señor. Amén. Ninguna otra cosa lo puede hacer. No importa. Nosotros los metodistas no lo vamos a hacer, ni tampoco nosotros los pentecostales lo vamos a hacer. Dios es quien lo va a hacer al enviar a Jesucristo. Yo creo que él vendrá de acuerdo a las escrituras. Él vendrá, sí, Señor. Párrafo 50. Perdón. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 50 dice, la cosa entera ha llegado a ser una denominación religiosa, dirigida por la denominación en vez del Espíritu Santo. Nuestros sistemas educativos y nuestras denominaciones nos han llevado por tantos caminos distintos y han tomado forma de piedad, habiendo negado el poder exactamente como dicen las escrituras que haríamos. El profeta lo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, que el tiempo vendría cuando los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Usted me dice, esos son los comunistas.
son los así llamados cristianos. La Biblia dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden aprender o llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres, recuerden, ellos hicieron igual, eran imitadores. Ese mal ha caído entre los pentecostales igual como los demás. Imitadores. Cuando Moisés tiró la vara al suelo, Jannes y Jambres tiraron sus varas. Cuando Moisés llamó por ciertas cosas, ellos llamaron igual. Imitadores carnales. ¿Y cómo es que uno puede evitar eso? Esos no son metodistas, bautistas ni presbiterianos, son los pentecostales, porque aquellos allá ni siquiera llegan cerca a tales cosas. Ven, el profeta dijo que así ocurriría. ¿Cómo puede usted evitar que suceda? Así dice la Biblia, y ninguna palabra de Dios puede fallar, es palabra de Dios. Así que lo tenemos, lo vemos aquí ante nosotros. Pueblo, despierten antes de que sea demasiado tarde. 51. No vaya usted a depender de ningún sistema, ni ninguna sensación, ni ningún ismo. Póngase en línea con Dios y solamente Dios. Y manténgase allí hasta que su vida es cambiada y usted llegue a ser una criatura nueva en Cristo. Dios se encargará de lo demás. Si Él desea que usted haga algo, usted entonces estará en condiciones para que le pueda hablar. Él le dirá, no se esté burlando y tratar de hacer como los demás. Si Él vio una luz y el otro acá se estremeció y este acá hizo otra cosa, no le ponga nada de atención a esas cosas. Párrafo 52. Anoche, 25 personas levantaron la mano para recibir el Espíritu Santo. Me pongo a pensar, ¿cuántos? Si allí existe un hambre, algo está tocando al corazón. Cada uno de ustedes debiera recibir el Espíritu Santo en ese mismo momento, allí donde estaba sentado cuando hubo ese hambre. Dios está más dispuesto a dárselo de lo que usted está para recibirlo. Usted jamás podrá agotar las bendiciones de Dios. Jamás podrá agotar la bondad de Dios. Usted no lo puede hacer. Puede imaginarse un pececito de media pulgada de largo, allá en el medio del océano, diciendo, vale más, que no tome mucha agua, puede ser que algún día se me acabe. Puede imaginarse a un ratoncito viviendo debajo de los tremendos graneros de Egipto, diciendo, voy a comer un solo grano cada día y así no pasarme de medida. No sea que esto se acabe antes de la próxima cosecha. Pues eso sería ridículo. Y es aún más ridículo el pensar que usted podrá agotar la gracia de Jesucristo y su poder y sus deseos. Él lo ha escrito en la palabra. Se lo han prometido a usted. Y aquí estamos en esta mañana encarando esto. 53. Pero cuando uno ve las bendiciones de Dios que Él está queriendo compartir con su pueblo, y luego ver que ellos tienen la cosa torcida a tal grado que Él no puede llegar a tal clase de enredo y traer su palabra. Él simplemente no lo hará. Eso es todo. El vaso tiene que ser limpiado. Cuando entramos entre gente pentecostal y vemos a mujeres con el cabello cortado, ¿saben que ni siquiera es común o normal que una mujer esté orando con el cabello cortado? ¿Qué pasó? La madre suya jamás hubiera hecho eso. ¿Qué pasó? Es que tienen a un sinvergüenza detrás del púlpito. Tienen alguna clase de persona educada que salió de un seminario bíblico, lo cual lo alejó más de Dios que lo que él se hubiera podido acercar a Dios. Tropiezan con la simplicidad de Dios. Correcto. ¿Qué hacen? Cuando usted obtiene un grado de doctorado, eso significa que así de esa misma medida se ha alejado de Dios. Cuando usted obtiene un grado de PhD o LLD o grado de licenciatura en artes, tanto así se ha alejado de Dios. El sistema educativo lo aparta a uno de Dios.
Párrafo 54. La educación ha sido la idea del diablo. La sabiduría del mundo ha sido la idea del diablo desde el principio, con Eva. Y a través de todas las edades ha tratado de sustituir la fe sencilla de creer en la palabra de Dios. Si Eva solamente hubiera creído en la palabra de Dios, en vez de tratar de obtener más sabiduría, tomó mejor su experiencia del seminario y con eso rompió las barreras y se apartó de Dios. Y eso es lo que hacen nuestros seminarios teológicos. Toman la tradición de la cosa que está detrás de todo eso. Párrafo 55. Dios es sencillo. Es tan sencillo que pasa por encima de la gente. ¿Qué día tan tremendo es este en que estamos viviendo? Necesitamos volver a Dios. Luego aceptar. Nosotros pensamos, sí, y pensamos que Dios nos tiene que recibir en estas tradiciones. Él ciertamente no lo hará. Jamás lo ha hecho. Dios nunca lo ha hecho. Deseo que algún historiador me reprenda si es así. Díganme, ¿cuándo fue? Un hombre es enviado a la tierra con un mensaje de parte de Dios y luego al haberlo entregado, se envolvió con un grupo de hombres y formaron una organización. Y esa organización se echó a perder y jamás se levantó. Dios la colocó en el estante y como dijo un ministro anoche, llegó a ser solamente cuestión de números y nada de espíritu. ¿Se levantaron los presbiterianos? ¿Se levantaron los católicos después del concilio de Nicea? La primera iglesia pentecostal fue allá en Pentecostés, o sea, para ustedes católicos. La iglesia no comenzó en Roma. Quiero que alguien me muestre cuándo fue que la iglesia comenzó en Roma. En Roma es donde comenzó la organización, lo cual aniquiló a la iglesia. Pero la iglesia comenzó en Jerusalén, no en Nicea. Ven, ciertamente. 56. ¿Dónde comenzamos nosotros? Vean. Uno obtiene. Dios envía a un hombre con un mensaje. Y luego él se enreda con la fama y las cosas y se le hincha la cabeza. Y él forma una organización. Y Dios la coloca en el estante igual como hizo con la iglesia católica. Y allí estamos todos. Ella siendo la madre de la cosa entera. Y otro no. Y ahora nuestro sistema se está cayendo a pedazos. ¡Oh, qué tiempo en el que estamos viviendo! Si rechazan su mensaje, rechazan sus promesas y rechazan a los que son enviados con la verdad. Deseamos que Dios obre igual en nuestros días, igual como hizo allá. Clamamos por eso, pero luego nos hallamos todos contaminados de política, denominaciones todas contaminadas con la corrupción de los temas humanos. Y tengo una serie de cosas escritas aquí que no debería leer. Creo que voy a dejar eso quieto. Párrafo 57. Vean ahora. Vuelvan a la verdad de la palabra. Dios mora solo. Dios quiere que su pueblo viva solo con él. Ellos no estarán atados a nada. Ninguna sensación. Ninguna tradición. Él quiere hijos obedientes a su palabra. Que él pueda colocar allí su palabra. Dios dijo. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Juan 15, 7. O es la verdad o no es la verdad. Si es la verdad, entonces funcionará. Ahora, ¿desean saber en dónde está el secreto del poder de las visiones y cosas? Está en volver a la palabra. Es la palabra de Dios. Jesús era la palabra. Él fue la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Segunda de Corintios 5, 19. Y Él era la palabra. En el principio era el verbo y el verbo fue hecho carne. Juan 1, 1, 14. Y el verbo desea ser hecho carne en nosotros. Pero cuando estamos envueltos en toda clase de cosas y en tradiciones, y se nos permite vivir como el mundo y tantas cosas, y luego esperar que Dios obre así, Él ciertamente no lo hará. No importa cuántas cosas intentemos. Párrafo 58. Está llegando a tal grado, hermanos, que algo está por suceder. No es mi intención herirlos. Quiero bendecirlos. Escuchen.
Un día de estos ocurrirá el rapto y la novia será arrebatada y no sabrán nada al respecto. No se sabrá ni una sola palabra al respecto. Todos están aceptando y diciendo, un día de estos Jesús se presentará en los cielos y dirá, vengan todos ustedes, los pentecostales o ustedes bautistas, nuestros pensamientos tradicionales al respecto, pero no será de esta manera. Mi opinión es esta, un día Jesús se había profetizado que Jesús llegaría a la tierra y vino, vivió y murió. Pero casi nadie se dio cuenta, ni siquiera un por ciento de los judíos supieron que estaba en la tierra. Y del mundo entero fue como el 1% que supieron que había venido. Párrafo 59 por último. Juan el Bautista. Desde Isaías y de Malaquías, pues cuando profetizaron de él, dijeron, todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado. Isaías 44. Y oh, como los carneros, las hojas darán palmadas y los montes saltaron como carneros. Isaías 55, 12 y Salmos 114, 4. Y todas aquellas cosas, pues las personas tradicionales lo tenían todo calculado de otra forma. Y allí vino y Juan predicó exactamente como él dijo. Y hasta los discípulos no lo captaron. Un cierto día llegaron y él les dijo, el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén. Preguntaron, pero ¿por qué entonces dicen las escrituras y los escribas escriben y nos dicen que antes de que estas cosas puedan suceder, que primero tiene que venir Elías? Dijo, ya vino y no lo supieron. Y entonces les dijo que fue Juan, pero dijo, él hizo exactamente lo que las escrituras dijeron que haría y a él le hicieron lo que dijeron las escrituras. Ven. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 60 al 69. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 60. Un día de estos, ustedes se van a poner a pensar cuando venga ese rapto. Recuerden, cada día desaparecen entre 500 y 800 personas en todo el mundo, de las cuales no puede dar razón. Y él dijo, así como fue en los días de Noé, así también sería en la venida del Hijo del Hombre, cuando fue que 8 almas fueron salvadas. Un día de estos, el juicio va a caer sobre el mundo, sobre las naciones, sobre la iglesia, y purificarla para el gran milenio que está por venir. Luego van a decir, pero no dijo que primero ocurriría el rapto antes de que ocurrieran estas cosas. Él dirá, eso ya ocurrió y no lo supieron. Sí, alguien que va camino a la iglesia, una dama que salió de visita, desaparecieron. No sabrán cuándo fue que ocurrió. Les pasó por alto. Siempre ha sido así y nuevamente así será. 61. Gente pentecostal, despierten. Sacúdense la conciencia, comprendan la hora en que están viviendo. Esta es una hora muy seria. Ustedes permitiendo a su gente portarse de esta manera y lo que andan haciendo. Y antes era una vergüenza o era una desgracia que un cristiano fuera al cine. No lo debieran hacer nunca, pero el diablo les ganó, les metió la televisión en la casa. Y les ha traído el cine a la casa, toda clase de corrupción y demás cosas, y ustedes lo están permitiendo. Miren nuestras escuelas, miren nuestras, las jovencitas en la calle, presentándose con toda clase de ropa inmoral. Y aquí en la ciudad de Chicago,
cada 30 días, cada mes, se registran 30.000 casos de abortos. 62. ¿Cuántos pecados se cometieron anoche en esta ciudad? ¿No era mejor cuando el coyote aullaba aquí por el desierto y Dios miraba mientras viajaba por aquí el indio Hopi o Navajo? Luego vean la inmundicia y la suciedad y tradiciones y política. Y es una porquería sangrienta y pésima que apesta ante la nariz de Dios. Está corrompido ante él. Un día de esto lo va a hacer explotar en pedazos. Entonces, la tierra reventará y se renovará con las erupciones volcánicas. Y entonces vendrá un milenio donde los justos caminarán sobre la ceniza de los malos, según Malaquías 63. Pero antes, recuerden, antes de eso acontezca algo sucede. Nos llega un sacudimiento por medio de un mensajero. Antes de que eso acontezca, bien, ahora nuestro mensaje de nuestro día, noten, notamos que en la venida del Señor Jesús, cuando Él vino en su día, noten, en su día cuando vino, ahora hallamos que Roma estaba buscando un gran genio militar, un Mesías, que pudiera venir y borrar la Grecia de la tierra y todos los demás. Y tenían un truco. Él tendría algo con lo cual pudiera avergonzar a los demás. Deseaban un genio militar. Eso deseaban. ¿Qué deseaba Israel? Un Mesías. Deseaban un Mesías, un general. Deseaban un general que pudiera venir y correr a todos los romanos del país y establecer el reino en Jerusalén. Pero Dios conocía sus necesidades. ¿Qué les dio? Un bebé, un salvador. Les dio un salvador. Ellos pensaban que ya estaban salvos, pero Él les dio un salvador. Y así es hoy. Si Él nos enviara algo, sería un salvador. Amén. Cuando pensamos que ya estamos salvos. Es que Él sabía cuál era su necesidad. Hoy mismo, miren nuestra política y cómo se ha corrompido igual. ¿Cómo sería si Dios se fijara hoy? Miren a Rusia. Rusia está clamando por un Mesías. Desean a alguien, un genio científico que los lleve a la luna antes de que aún comiencen acá en los Estados Unidos, ¿cierto? Y las demás naciones están buscando lo mismo. Desean un genio científico que los haga llegar a la luna y que pueda inventar alguna clase de bomba para neutralizar nuestras bombas hidrógenas, o sea, detenerlas y tomar sus propias bombas y hacerlas llover sobre los demás antes de que alguien más pueda comenzar, y así se apoderarían del mundo entero. Esa clase de Mesías está buscando Rusia. 66. Hace 1900 años, el verdadero Mesías fue crucificado. Él prometió volver. Él prometió que el Espíritu Santo haría brillar su luz nuevamente en los últimos días. Me pregunto yo, si Él viniera, si nosotros no estaríamos igual que los judíos en aquel día, si estamos buscando, ¿qué clase de Mesías está buscando la iglesia? Los bautistas están buscando algo un poco más tremendo que Billy Graham, el cual pudiera tomar todos los metodistas y presbiterianos y también los pentecostales y decirles, todos ustedes, cállense. Yo voy a formar una sola organización de todos ustedes. ¿Qué están buscando los pentecostales? Están buscando que aparezca un genio que los pueda hacer a todos de las asambleas de Dios. Y los de la unidad buscan que se levante uno para hacerlos todos de la unidad. La iglesia de Dios está buscando que se levante uno para hacerlos todos de la iglesia de Dios. ¿Qué están haciendo? Están organizando escuelas bíblicas y educándolos
y alejando de Dios a los que Él hubiera enviado más de lo que estaban al comienzo. Yo sé que no están de acuerdo con eso, muchos de ustedes, pero cualquier cosa. Mi madre nos decía, cuando éramos niños vivimos muy pobremente. Hervíamos las pieles de los animales para sacar la grasa y con eso hacíamos el pan de maíz. Y cada sábado nos tocaba tomar una cucharada de aceite de resino. Es que casi teníamos la plaga por comer tanto del mismo alimento. Unas hierbas como verduras y cosas. Y mamá, cómo odiaba yo aquello. Y lo mismo, hasta la fecha, cuando tengo que tomarlo. Me tapaba la nariz y le decía, mamá, yo no puedo tomar eso. Me da asco y me enferma. Ella me decía, lo que no te enferma no te hace ningún bien. Ese es el problema con la iglesia pentecostal hoy. No quieren escuchar algo que les hará bien. Los hará enfermar en su gastronomía teológica, pero les hará bien. Los limpiará y los hará volver a la palabra de Dios y nuevamente a la fe que una vez fue dado a los santos. Y los llevará lejos de la escuela bíblica, el seminario teológico y el otorgar toda clase de grados a los ministros. Dios jamás ha repartido manzanas agrias como esas. Él quiere que los hombres tengan fe y creer lo que ya está escrito. No es cuestión de acumular otras cosas. 68. Yo sé que eso es duro. No vine para mimarlos y hacerlos reír, ni para hacerlos gritar. Estoy aquí para decirles la verdad de Dios. Y algún día lo verán, si no lo creen ahora. El día llegará cuando dirán, esa fue la verdad, cierto. Tienen que volver. La cosa entera está en esta condición. No le queda otra cosa a esto sino la venida del Señor Jesús. Y Él no vendrá por las asambleas de Dios. Él no viene por los bautistas. Viene por cada individuo. Correcto. 69. Ahora, tan pronto como la luz pegó en esa simiente, entonces saltó a vida. Miren aquellos teólogos parados allí, cuando lo vieron discerniendo los pensamientos que estaban en sus corazones. Ellos ya habían visto muchas imitaciones carnales y dijeron, este hombre es Belcebú, un adivino. Esos fueron los teólogos. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras harán. Pero cuando una pobre prostituta llegó al pozo en Samaria, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo. Él dijo, has dicho la verdad. Has tenido 5 y con quien ahora vives no es tuyo. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él hará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué fue eso? La luz pegó en esa simiente predestinada y rápidamente vino a vida. ¿Cuán distinto fue que con los teólogos endoctrinados? Ella corrió la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es esta la señal del Mesías que debemos estar esperando? Y los doctores de divinidad estaban allí parados, diciendo, este es Belcebú. No podían explicarlo, no tenían cómo explicarlo, y tenían que responder a su congregación, dándoles alguna idea radical propia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos. Predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Párrafo 70 dice, otra vez lo mismo ha llegado y los hombres no creen. La gente no cree. Las iglesias no creen. Con razón. Uno no puede estar desilusionado con eso porque la Biblia dice que no iban a creer. Pero ustedes, individuos, ustedes que están ordenados a vida, fíjense en los campos hoy y vean en qué hora estamos viviendo.
vengan a vida. Permitan que la vida que estaba en Cristo more en ustedes. La mente. Usted dice, pues yo pienso esto, pero a usted no le toca ningún pensamiento. Permita que moren en usted los pensamientos que estaban en Cristo. Y esa es la palabra. Correcto. Piense los pensamientos que él pensó. 71. Ahora me pongo a pensar hoy. América, no los voy a detener mucho. América, ustedes han estado clamando más fuerte que los demás. ¿Qué desean ustedes? Estoy llegando a casa de los campos. ¿Qué desean ustedes? ¿Qué desean que les gobierne? Desean un genio educado. Es lo que desean ustedes y ahora lo tienen. No quiero herirles los sentimientos. Les quiero decir la verdad. Ya lo tienen, aunque tuvieron que inventar una máquina deshonesta para la votación. Lo tienen. América está tan enfocado en la educación, no en la Biblia, pero en la educación. Las iglesias están tan edificadas sobre la teología de la educación, los credos y algún sistema hecho por el hombre. Y los pentecostales se han ido con eso mismo, como palos secos que se van con la corriente por encima de la represa. Correcto, ustedes desean credos, no desean la verdad. 72. Ahora noten, ¿qué hicieron? Todo es la educación, y era tanto el deseo que sacaron por la televisión al señor Nixon y al señor Kennedy para probar la inteligencia de ambos antes de hacerlo. Quedan aún suficientes personas buenas en América que no hubieran hecho eso. Ellos conocen nuestra herencia. Sabemos a dónde pertenecemos. Y ustedes, demócratas, yo no soy ni demócrata ni republicano, soy cristiano. Pero ustedes, demócratas, que permiten que aparezca un sinvergüenza y ustedes han vendido su primogenitura por su política y han votado para obtener la misma cosa de la cual huimos por la razón que esta nación fue establecida. ¿No les da vergüenza? Tienen el mismo Acab y la misma Jezabel. 73. Ustedes, mujeres americanas, deseaban las modas. Tienen una. Ahora no tienen que irse hasta París. Tienen aquí mismo una francesa para dárselas. Tienen sus cortes de cabello que parecen una cabeza llena de agua y todas sus modas que desean imitar. Tienen exactamente lo que deseaban. ¿Y a dónde los va a guiar? Directamente a Roma. Exactamente de donde todo eso viene. Y ustedes, protestantes, están deseando alguna gran organización para que los dirija, que los mande, para gobernarlos. Y lo obtendrán el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cómo puede ser posible que David Duplessis, mi amigo, está hablando de este concilio ecuménico y haciendo el esfuerzo de meter al pueblo pentecostal en eso? ¿Qué les pasa a ustedes, pentecostales, hablando tanto del doctor santo padre fulano de tal? ¡Oh! 74. Ustedes saben que la Biblia dice, no llaméis padre a nadie. ¿Qué les pasa? Esa es la enseñanza de nuestro Señor. ¿Qué les pasa? ¿No conocen su Biblia? ¿No conocen a su Señor? El Espíritu Santo no les enseñaría a hacer una cosa como esa. ¿No se dan cuenta que cuando estos presbiterianos, luteranos y demás se esfuerzan por entrar para obtener eso, ya es el tiempo del fin? ¡Ellos no logran entrar! La Biblia dice que no entran, pero mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo, Mateo 25:10. Cuando ellas fueron a comprar el aceite, entonces, ¿qué del rapto? La Biblia dice que cuando las vírgenes dormidas fueron a comprar aceite, ¿cuántos saben que es la verdad? Cuando las vírgenes dormidas fueron a comprar aceite, entonces entró la novia. Ellas no lo consiguieron. Volvieron y entonces fueron echadas a las tinieblas de afuera. Cuando se escucha el rumor de que tantos metodistas, presbiterianos, bautistas, ¿qué les pasa? ¡Despierten! Es más tarde de lo que piensan.
Ellas volvieron y quizás tenían una emoción, pero no llegaron. Recuerden, estaban en las tinieblas de afuera. Quizás habrán dicho, ¿cuándo es que esto va a suceder? 75. Dijo, quizás sea una mañana de estas que ya habrá ocurrido y ustedes no sabrán ni por qué ni cuándo. Ojalá puedan leer. Ojalá tengan suficiente espíritu de Cristo para saber de qué estoy hablando, que el Espíritu Santo se lo revele. Esto se está grabando y corre alrededor del mundo. Ven, pero se dan cuenta, hace unos pocos días cuando esos siete ángeles bajaron en esa visión. Muchos de ustedes saben de eso. Me dijo, ve a Tucson y espera por un tiempo y escucharás un estruendo. Y cuando eso suceda, vuelve. Y los siete sellos fueron abiertos en el tabernáculo hace unos días. Cuando vi que la gente llegaba, parada allí desde las 3 de la mañana para obtener un lugar para entrar al auditorio, viendo los corazones hambrientos, llegando de todas partes, entonces pensé, oh Dios, debemos estar muy próximos al fin. Recuerden que en el tiempo del sonido del séptimo ángel, entonces los misterios de Dios fueron consumados. Entonces bajó un ángel del cielo y juró con las manos en alto, Apocalipsis 10, 1 al 7, que el tiempo no sería más exactamente en la hora. 76. ¿A cuál iglesia viene él? A la iglesia en que vivimos nosotros, la edad de la iglesia de la Odisea. La última edad de la iglesia, tibia con justamente lo suficiente para danzar y decir, sí, yo lo tengo. Y hablé en lenguas, yo grité, aleluya, yo lo tengo. Y luego cuando entran a las iglesias parecen unas Jezabeles. Parecen algo que ni tengo palabras, es una corrupción. Recuerden, lo suyo de afuera expresa lo suyo de adentro. No importa qué tan tremendo sea su testimonio, su vida habla más fuerte que sus palabras. ¡Oh, aquí estamos! Hemos llegado. Algo está por suceder. Eso viene de arriba. No viene de ninguna de estas cosas acá. Viene de arriba. Dios enviará a Cristo. ¡Amén! Párrafo 77. Sí, nosotros tenemos a nuestro genio. ¿Dónde está? Ahora ustedes desean un genio, el mundo eclesiástico. No estoy hablando de ustedes, los individuos aquí. Esto se está grabando. ¿Qué de eso? Lo están deseando y lo van a obtener. Entrarán directamente al concilio de iglesias, la misma cosa de lo cual salieron para ser lo que son. Y luego sus organizaciones los están llevando otra vez a lo mismo, exactamente aquello de lo cual salieron. Lo que Dios maldijo, esa contaminación, la suciedad. Pues en ese concilio de iglesias, algunos de ellos ni siquiera creen en el nacimiento virginal, la venida de Cristo o ninguna otra cosa. Y andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Allí lo tienen. Bueno, creo que ya es hora de terminar. Párrafo 78. Hermano y hermana, solamente recuerden esto, estamos en el tiempo del fin. La educación ha reemplazado a la salvación. La denominación de la iglesia ha reemplazado al cuerpo y la novia de Cristo. Estar sentados en toda esa corrupción, eso es lo que desean. Es lo que el pueblo desea. Eso es lo que está en la iglesia americana. Es lo que está entre los pentecostales. No desean que alguien venga para decirles la verdad. No desean eso. Uno se los dice y ellos dicen, yo no tengo que estar escuchando tales cosas. Se marchan del edificio con la nariz en el aire. No lo quieren escuchar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen en el corazón. Están expresando exactamente lo que son. ¿Cuál de los profetas llegó en los tiempos antiguos? ¿En qué tiempo vino Cristo? ¿Cuál mensajero vino del cielo que la iglesia no lo haya rechazado? Aquí estamos. El mundo se está cayendo a pedazos. La iglesia se está cayendo a pedazos. Los sistemas se están cayendo a pedazos. ¿Por qué?
porque es un sistema aparte de Dios. Eso es. Estamos en el tiempo del fin. No hay nada más que se pueda hacer. Sí, Señor, todo. Recuerden. Párrafo 79, por último. Hagamos esta pregunta antes de continuar. ¿Cómo? ¿Cómo sería si Rusia obtuviera su Mesías? ¿Qué pasaría con nosotros? Ven, recuerden, Alemania obtuvo el suyo no hace mucho. Bien, nos acordamos de eso. Obtuvieron su Mesías, su Hitler, su genio. Pero ¿qué si Rusia obtuviera el suyo? ¿Qué pasaría? Si no fuera que existe un Dios de misericordia en los cielos, no sé qué haríamos. Estaríamos sin esperanzas. Hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia que está esperando la venida del Señor. Dios siempre lo concederá, pero solo será para los que están ordenados. Usted dirá, ¿de qué sirve si es esta clase de sistema? Hay una simiente predestinada. Cuando la luz pega en esa simiente, ellos lo captarán rápido. Ella florecerá. Florecerán ahora mismo, seguro. Para otros la cosa les pasa por alto. Ellos creen en su sistema. Y así es siempre, como en los días de Noé. Ellos creían en la misma cosa. Los que estaban predestinados a vida eterna lo captaron. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Juan 6:44-37. Lo que nos toca es esparcir la semilla, esparcir la luz. Oh, cada uno de ustedes debiera ser un faro. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos. Predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 80 al 89. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 80. Ustedes, pentecostales, que reclaman ser tanto, ustedes, pentecostales, que reclaman haber besado la orilla dorada del vaso de las bendiciones de Cristo, ustedes, mujeres, que salen y permiten y hacen, y permiten que los ministros de esta edad les engañen y les digan que está bien si sus hijos se visten en pantaloncitos cortos, y ustedes, mujeres, abuelas, cortándose el cabello, y no saben que la Biblia dice que una mujer que se corte el cabello, la Biblia dice que su esposo tiene el derecho de divorciarla. Es deshonrosa. Antes era un delito. Pintura. Hay una sola mujer en toda la Biblia que se pintó la cara. Esa fue Jezabel. Y con ella Dios alimentó a los perros. ¿Ven lo que viene siendo? Alimento de perros. Así que no, aléjense de tales cosas. Esas cosas no son convenientes para cristianos. Les habla uno al respecto, pues yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a la unidad. Yo pertenezco a esto, correcto, a eso usted pertenece, pero si perteneciera a Cristo sería distinto. Cuando la palabra de Dios y la simiente de Dios habitan en uno, eso florece como un ejemplo del cristianismo. Florecerá en algo del cual el mundo se burlará y se mofará, así como hicieron con el Señor cuando vino, como hicieron con cada profeta que vino. De ellos se burlaron y se mofaron. Y los metieron en las tumbas. Pero viene una resurrección. Amén. Este mundo, el hombre puede vivir para este mundo o para el mundo que está por venir. Depende en dónde están sus pensamientos. Allí también están sus tesoros. Que estén en el cielo y en la venida del Señor. Sea usted un ejemplo de la feminidad. Sea usted un ejemplo de varón. Sean ejemplos de cristianos.
vivan la vida, hagan lo correcto. La gente de hoy y hasta nuestros propios evangelistas andan tras el dinero. Todo. Tienen que tener la promesa de tanto dinero y grandes cosas y están edificando grandes instituciones y semejantes cosas. La misma cosa de la cual salieron los pentecostales. Y allí estamos de nuevo. ¿Qué es? Todo reluciente y brillante. Ustedes saben, todo tiene que brillar. Hollywood brilla, ¿correcto? Pero el evangelio resplandece, ¿amén? Hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. La iglesia brilla con las modas de Hollywood, con las iglesias más grandes y las torres más altas, la congregación mejor vestida y por el estilo. Así brilla, las membresías más grandes. En el año 1944, los bautistas tenían el lema de otro millón en el 44. Y cuando el doctor Billy Graham y otros, hace poco yo estuve presente en un desayuno donde habló Billy Graham en nuestra ciudad, el hombre, el evangelista, un gran hombre de Dios, estoy orando por él constantemente, está enfermo, tengo honor para él. Él es un tipo de los que bajaron allá a Sodoma e hicieron salir a los sodomitas, los que pudieron ser sacados. Pero recuerden, la iglesia elegida no estaba en Sodoma. Allá también se había quedado un ángel y les mostró una señal a la iglesia elegida. Pero cuando lo hizo, parado allí, ya lo puedo ver, dijo, ¿qué pasa aquí? Dijo, yo. Dijo, aquí está el ejemplo. Dijo, San Pablo entraba a una ciudad y allí tuvo un convertido. Cuando regresó al año, ¿qué había? Tenía 30 de aquel convertido. Dijo, yo voy a una ciudad y obtengo 30,000 convertidos en un mes y medio. Cuando vuelvo al año, no puedo hallar ni 30. ¿Cuál es el problema? Dijo, ustedes, ministros flojos, dijo, se llevan las tarjetas de las decisiones y se sientan con los pies en el escritorio y los llaman por teléfono. Y así siguió. Admiré al hombre por su valor. 84. No me gusta ver un afeminado, un títere denominacional. Me gusta ver un hombre enviado por Dios, que se para firme en sus convicciones a pesar de todo. Cuando se le prueba que está errado, lo admite y vuelve y comienza de nuevo, ¿correcto? Y él estaba parado allí hablando de esa manera. Y yo pensé, yo estaba sentado al lado del doctor Mardoqueo Hans, un amigo íntimo, hermano bautista. Lo he conocido por muchos años, nos hemos asociado. Yo y él estábamos sentados juntos a la mesa. Yo fui a su casa y fuimos juntos. Allí estábamos sentados. Yo pensé, ¿qué cosa? ¿Cómo? No para interrumpir ni decir nada en contra del gran evangelista, pero pensé, Billy, cuando Pablo fue a Antioquía y se convirtió uno, ¿cuál de los ministros allí tomó a ese convertido a su oficina para alimentarlo y hablar con él en privado? No había ninguno. ¿Por qué? Porque Pablo lo llevó mucho más allá de las cosas del mundo, a tal grado que Dios estaba bien arraigado y cimentado en su corazón. El apóstol no se apartó de esa alma hasta que estuviera bien arraigado y cimentado en Cristo. Amén. Pero hoy, ¿qué hacemos? Traemos a estas niñas y a hombres y mujeres que pertenecen a las iglesias y toman una decisión en la hora de la decisión y semejantes cosas. Los traen y luego los despiden igual. ¿Y qué? No han progresado nada. No tuvieron más que una pequeña experiencia emocional por medio de la palabra. Y en realidad lo hará. ¿Ven? Lo hará. Producirá una emoción. Eso fue lo que ocurrió con los pentecostales. Se basaron en la emoción
Y es lo que ha ocurrido con todos. 86. El evangelismo es como una red que se extiende. Jesús dijo, echen la red al mar. Y cuando la sacaron, traía tortugas, ranas, víboras y cuanto más. Pero recuerden, todos ellos eran eso desde el principio. Pero también habían peces. Es nuestro negocio echar la red. Es el negocio de Dios decir cuáles son los peces y cuáles no. ¿Ven? ¿Por qué no aquellos? Si aquellos 30,000 hubieran sido llevados a las profundidades del reino de Dios, como hizo Pablo con aquel convertido singular, entonces cuando él volviera, él tendría 430,000, ¿ven? Porque sus corazones estarían ardiendo. 87, como dijo el hermano Crow anoche, y admiré su valor, admiro su posición para mantenerse firme en sus convicciones. Cuando la luz brilla, él allí está parado. Jamás lo forzarán a alguno de estos sistemas si se mantiene como está ahora. Y siguiendo de esa manera, ¿cómo admiro a un hombre de ese calibre? Sí, señor. Que digan lo que desean. Si parezco ser una veleta en el techo, prefiero ser una veleta para Dios y no un payaso pintado de carnaval para el diablo. De todos modos estarán buscando algo, ¿correcto? Allí lo tienen. Pero vean, es un sistema y las cosas con las cuales vivimos y trabajamos hoy día, allí lo tienen. La cosa entera está corrompida hasta el corazón. 88. Ahora tenemos instalado allá a nuestro sinvergüenza. Y ahora, ¿qué piensan hacer con él? ¿Ven? Están llegando allí como cuervos. Exactamente. Todo el gabinete. Todos. Un sistema basado en millones de dólares. Eso es lo que deseaban. Es también lo que desea la iglesia. Por eso entran. Es muy fácil ahora entrar a las iglesias. ¡Oh, qué cosa! ¿Con los pentecostales solamente tiene uno que brincar un poco? ¿O estremecer un poco? O decir que tiene alguna clase de testimonio, cualquiera puede testificar. 89. Debieran ir conmigo en alguna ocasión a la India y escuchar cuando testifican los hindú. Los dejarían a ustedes avergonzados, ¿correcto? Debieran ir conmigo al África, con los hotentotes, cuando matan a un animal y se pintan con la sangre. Escuchar allí su testimonio y sensaciones, y cuando hablan en lenguas, seguro, adoran a un ídolo rociado de sangre. Oh Dios, cómo quisiera poder hacer que toda persona aquí viera eso. Ciertamente, todo lo que Dios saca, el diablo lo imita. Él lo imita, aún hasta la verdad de Dios, él la imita. Exactamente la verdad. Noten, allí están. Pero, ¿qué es lo que desea la iglesia? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, el mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Párrafos 90, dice, la nación desea algo. Si pueden obtener. No un presidente que se siente con el Consejo de Ministros para poner fin a estas barbaridades. Podrían eliminar a tal grado la venta de alcohol en las ciudades que a un borracho lo tendrían que cebar por media hora para que pudiera escupir. Pero no desean tal cosa. Desean a un individuo que les conceda toda la cerveza que desean, que los legalice. Luego llévalo preso si llega a estar demasiado borracho. Y violaciones. Y los asilos de los dementes. Y todo lo demás que existe. Y miles de choques de autos en las carreteras por razón de conductores borrachos. Y salen a la carretera y sin un conductor borracho choca con uno y lo mata. Perdonan al borracho. Y para mí es homicidio premeditado.
Si otro está celebrando y sale al patio y dispara una pistola uno, dos o tres veces al aire, a ese le meten tan profundo en la cárcel que se pudre antes de poder sacarlo. ¿Qué es? Allí lo tienen. Allí tienen sus sistemas del mundo. No hay nada de justicia. Este hombre estaba hablando del gobierno de los Estados Unidos y es cierto, todo gobierno en todo el mundo es controlado por el diablo. Todo sistema, todo, así dijo Jesús, Satanás lo admitió. Todos estos son míos y haré con ellos como deseo. ¿En dónde estamos hoy? Fíjense en dónde estamos, parados. Ahora, amigos, para terminar, permítame decir eso, esto, perdón, párrafo 91. Pueden ver que el mundo político se está cayendo a pedazos. Aquí en los Estados Unidos estamos volviendo directamente a Roma tan rápido como se puede. La Biblia dice en Apocalipsis 13 que así haríamos. Y allí estamos. ¿Qué fue lo que hizo? Tenían que tener un gran número de organizaciones para cumplir Apocalipsis 17. La madre ramera y todas sus hijas. Allí está volviendo. Toda denominación con ella, allí están. Tienen a un faraón que se ha levantado, el cual no conoce a José, y allí vamos, la cosa entera. Y aún nuestros líderes pentecostales dirigiendo a todos directamente al gran encanto de Hollywood, y están llevándose al pueblo como en forma de mayoreo, de un, oh, es un, que Dios ayude a esta nación. Dios ayude a este pueblo. Párrafo 92. A veces parece que uno podría salir a la calle a gritar, pero yo sé que la Biblia dice, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Yo sé que estas cosas tienen que estar sucediendo en estos días. Yo veo la luz de Dios esparcida. Veo allá todo lo falso. Y todo el resplandecimiento, o más bien el brillo y el resplandor juntos. ¿Y qué debo hacer? Señor Jesús, ayúdame que sea yo fiel hasta que vengas. Oh Dios, permite que me mantenga firme. Señor, permite que me pare firme y me mantenga aquí y solo moverme cuando tú me muevas. ¿Qué puedo decirles a aquellos que en realidad lo creen a Dios? Les he pintado un cuadro muy tenebroso. Tengo como 20 páginas más, pero ya es demasiado tarde. Es el contexto que apunté para acompañar al texto. ¿Qué debo decirles en esta mañana? ¿Con qué palabras puedo dejarlos? ¿A dónde están parados ustedes? 93. He condenado todas sus organizaciones. No los he condenado a ustedes, sino al sistema que los tiene atrapados en el lugar donde están. No estoy condenando a ustedes, mis hermanos ministros. Ustedes se llevan una impresión errada de mí. Estoy procurando ayudarles. ¿Qué si los viera en una lancha corriendo por el río hacia la catarata? Y yo sé que con esa lancha no van a poder soportar la catarata. Les estaría gritando, ¡salgan de allí! No sería porque no los amo, pero sería porque sí los amo. Ese sistema en que están va a regresar al infierno, ¿de dónde vino? 94. Estaba hablando con un anciano el otro día. Un muchachito había entrado a la tienda allí en Tucson, a donde yo había ido a comprar un cereal para el desayuno. Y este muchacho estaba allí comprando cigarros. Le preguntó. ¿Y estos para quién son? ¿Para tu mamá? Dijo, no, son para aquel muchacho sentado allí. Dijo, ¿y tiene el suficiente edad? Él dijo, sí. Yo le dije al que atendía, nunca llegan a tener suficiente edad. Ven, pero uno, la gente comienza a pensar que eso está bien, fumar es popularidad. Y las iglesias están entrenando a la gente a tomar moderadamente el trago moderno. ¡Válgame Dios! ¿Qué entonces? ¿De dónde sacan tales boberías? De algún sistema.
y no de la palabra de Dios. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! Habacuc 2:15. Ven, cierto, así es. Y esa ha sido la ruina y la quiebra de nuestra nación, el encanto de Hollywood. Y hasta allí es donde hemos llegado, a tal enredo. Y aquí estamos en semejante condición. 95. Y este anciano me dijo, pues me da lástima. Dijo, es muy difícil para que podamos dejar los cigarros. ¿No es difícil? ¿No sería igual de difícil para usted? Le dije, nunca comencé. Dijo, ah, usted no fuma. Lo admiro. Y él tenía como 70 años. Le dije, gracias. Él dijo, y con el whisky es igual. Le dije, tampoco bebo. Dijo, pues lo admiro. Dijo, yo pienso que es una... Si cuando un hombre llega a su casa desea tomarse una cerveza, está bien. Pero cuando se llevan a estas mujeres y se van a la calle borrachos y corriendo, el esposo allá trabajando, se llevan el carro y se van. Yo dije, jamás deberían haber permitido a las mujeres manejar. Y si yo hubiera estado, no lo hubiera hecho, si tuviera algo que decir al respecto. 96. Dicen que las mujeres son las que conducen con más seguridad. Yo soy un viajero internacional. Cuando yo y mi hijo viajamos a lo largo de esta nación, colocamos una libreta en el tablero. Y cuando notamos un error en la carretera, lo apuntamos para llevar la cuenta si fue hombre o mujer. Y de 300 fueron 281 causados por las mujeres. 10 y 9 fueron atribuidos a los hombres. Exactamente. Sin embargo, allí están arreglando el cabello y salen por donde quiera y doblan a la derecha desde la izquierda y hacen de todo. Pero por supuesto, la policía no va a decir nada. Las tienen hasta en el cuerpo de policía. ¡Qué tremenda desgracia! 97. Cuando una mujer se sale de detrás de la mesa en la cocina, allí en la casa y deja de cuidar su ministerio que Dios le ha dado, sus bebés allí ya se salió de la voluntad de Dios. La ponen en el púlpito. Está fuera de la voluntad de Dios. No existe ninguna escritura para respaldar una mujer que predique. Deseo que algún hombre se ponga de pie y me diga dónde está. Que me mire en los ojos. No existe tal cosa. Y entre los pentecostales es donde nació eso. Nunca lo fue. Primero fue formado Adán y luego Eva. Adán no fue engañado. Sin embargo, lo hacen. Y pueden ver a dónde les ha llevado. Acá en una rama larga, de donde no pueden volver, pero allá van. Así es el mundo. Eso deseaban. Y eso obtuvieron. Ven. 98. Pero para aquellos que están esperando un reino, cuyo arquitecto y constructor es Dios, nosotros recibimos un reino, Hebreos 11:10. No estamos buscando una denominación, los que amamos a Dios. No estamos buscando algún genio denominacional. No estamos buscando algún gran matemático que pudiera pararse aquí y decirnos cómo engrandecer los números. Y luego usted iría a la calle y casi matarse para traer más miembros. ¿Qué obtiene? Está trayendo más cerdos al corral. Eso es todo. ¿Y qué obtienen al llegar? Porquería. Exactamente. Dios lo hace nacer en un reino de arriba. Exactamente. Párrafo 99. Me supongo que leyeron aquello que apareció en una revista donde alguien le estaba dando duro a Billy Graham por lo que hizo. Bob Jones estaba dejándose de Billy Graham. Y vean, Bob Jones no tiene ni qué decir. Billy Graham ha logrado más para el reino de Dios en estos pocos años que ha entrado en el campo de lo que haría Jones Bones y se quedara en este mundo 1 millón de años más. Correcto. Pero, ¿qué dijo? Billy Graham sale y dice que no tiene ninguna denominación a donde llevar a la gente. ¡Que Dios bendiga al hombre por eso! Sí, señor. ¿Qué hacen? Los traen y en eso se convierten en 2 veces más hijos del infierno que cuando lo recogieron en la calle.
Los discípulos no les llevaron con ninguna denominación. Ellos lograban que fueron llenos del Espíritu Santo y adentro del reino de Dios. Y allí el Espíritu Santo tomaba control. Sí, Señor. Pero aquel dijo que él desacreditó a la iglesia al no permitirles que vayan a las distintas organizaciones. Me supongo que todos debieran pertenecer al colegio de John Bones. Bien, entonces ciertamente estaría fuera de orden. Y todos estos que se dicen ser fundamentalistas y tantas cosas es pura bobería. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, el mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 100 al 109. Amén. Mensaje: el mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 100. Amigos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es? La verdadera iglesia no está buscando alguna denominación, no está buscando un presidente, no está buscando, no está esperando que se levante algún genio, pero están esperando un reino. Y un rey que está por venir. ¿Qué es el reino? Está ahora mismo sobre la tierra. Es un espíritu, el cuerpo místico de Cristo. Y allí, ellos han salido de presbiteriano, metodista, pentecostales y de todo. Ellos están en este reino. Allí han nacido. Ellos entran allí por medio del bautismo del Espíritu Santo y están en este reino. Y estamos esperando un rey que venga a este reino, el cual establecerá su reino aquí en la tierra, en su trono, el trono de David. Él reinará y gobernará por siempre. Eso es lo que está esperando la iglesia. 101. Y amigos, lo bueno de todo esto, piénsenlo, antes de que nosotros lleguemos a este reino, antes de que venga este rey, ahora mismo podemos sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, levantados por encima de todas las sombras y de toda la corrupción del mundo y todos sus programas de televisión y tantas otras boberías que tienen en la tierra hoy en día. Y de toda la contaminación podrida y los sistemas, podemos ser levantados en lugares celestiales. Y el Espíritu Santo mismo viene sobre nosotros y declara, y nos pronuncia nuestros pecados, y cómo enderezarnos, y lo que hemos hecho en la vida, y lo que estamos haciendo. Es el Espíritu Santo, Jesucristo, el mismo ayer y hoy, por todos los siglos. Ese es el rey que vendrá algún día a su reino. Y su reino ahora mismo se está estableciendo en el corazón de su pueblo, aquí en la tierra. 102. Dios le bendiga. Si nunca, quizás ya no me quieran después de esto. ¿Ven? Quizás no me quieran. Pero algún día se van a dar cuenta que esto es la verdad. Ahora bien, Dios les bendiga. Ya no los voy a retener más, pero quiero que se acuerden de esto. Estamos esperando un reino y ahora mismo recibimos un reino inconmovible. Hebreos 12:28. Recibimos algo en nuestro corazón que ningún diablo del infierno puede sacar. Nada. 103. Este anciano allá el otro día me dijo, pues le digo, aquí está el asunto. Yo le había dicho que era ministro y por eso no fumaba ni bebía, etcétera. Me dijo, pues yo admiro eso. Correcto. Dijo, cuando yo servía de policía, todo era la delincuencia juvenil. Es todo lo que tenemos aún hoy. Dije, señor, no quiero estar en desacuerdo con usted, pero no es la delincuencia juvenil. Es la delincuencia de los padres. Los padres son los delincuentes, correcto.
al permitir que sus hijos se porten de esa manera. Necesitan una. ¿Qué hicieron? Colocaron una revista de historietas y novelas en la mesa, en lugar de la Biblia. En lugar de reuniones de oración, andaban corriendo haciendo otras cosas. Ese es el problema con el mundo hoy en día. Ese es el problema con nuestros supuestos cristianos, con sus bailes, sus fiestas, y se juntan para tomar socialmente. Y tienen de todo, ¿ven? Es la delincuencia de los padres, no la delincuencia de los jóvenes. Los padres son los delincuentes. Esos son, noten. Dije, Señor, ¿qué pasó? Dije, usted está parado aquí. Somos dos hombres que nunca nos hemos conocido en la vida. Usted tiene, dijo que tenía más de 70 años. Hacía eso no a tiempo completo. Le dije, yo soy un ministro. Y le dije, usted representa las leyes civiles del país. Yo represento las leyes morales del país. Y le dije, ahora, si alguien violaba las leyes civiles, ¿qué haría usted? ¿Qué hacía usted? Lo metía a la cárcel, ¿no es así? Usted lo llevaba preso si violaban las leyes civiles. Dijo, correcto. Y dije, pero al violar estas leyes van al infierno. Un juez justo que Dios en base de su palabra. Esos casos se basan en las leyes del país. Y cuando las violan, entonces no queda más que pagar la pena. Y cualquier ley que no tenga pena ya no es ley. Correcto. Dije, al violar la ley de Dios, su palabra, significa separación eterna de su presencia. Ahora, usted puede ver en dónde estamos. Él dijo, el Señor les bendiga. ¿Dónde predica usted? Dije, en donde quiera que puedo hallar una puerta abierta. Allí lo tienen, ¿ven? Simplemente un hombre anciano de esa edad y apenas en ese tiempo viendo claro el asunto. Al violar las leyes de Dios, las cuales son su palabra, y uno está destinado para el infierno. Eso es todo. Sirvan a Dios. 105. Ahora, entramos en este reino por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando entramos, no por una creencia manufacturada. Algunos, yo no, ahora ustedes no estén pensando, el hermano Branham no cree en hablar en lenguas. Yo sí creo que uno habla en lenguas, pero vean todos aquellos que hablan en lenguas y no lo tienen. Miren cómo se portan y lo que hacen. Uno puede ver que no lo tienen, ¿ven? Miren las iglesias hoy diciendo, nosotros somos la iglesia. Cada uno diciendo, nosotros somos la iglesia. Hay una sola iglesia y es el cuerpo místico de Cristo. Amén. Cuando usted llega allí, es que usted ha sido bautizado allí adentro por el Espíritu Santo y eso le cambia el ser por completo. 106. No hace mucho deseo decir esto con respecto a algo que vino a mi mente. El verano pasado yo había llegado a casa de unas campañas y yo y mi esposa fuimos a comprar los abastos. Vimos una mujer vestida con falda. En nuestra ciudad es una cosa muy rara. Todas andan desnudas. Entonces vimos a esa mujer, ella, y reconocimos a algunas de aquellas mujeres que cantan en el coro de sus iglesias. Y mi esposa me preguntó, Billy, ¿qué les impulsa a esas mujeres? Dijo, ¿por qué hacen eso? Dijo, nuestra gente, dijo, el pueblo nuestro, dijo, ¿por qué será? Le dije, no somos eso, no pertenecemos a ese reino. Y ella dijo, pues, dije yo, no son de nuestra clase de gente. Y ella me dijo, ¿qué quieres decir? Dijo, ¿no somos americanos? Le dije, oh, no, señor. Dije, cuando yo viajo a Alemania, encuentro un espíritu alemán, un espíritu nacional. Cuando voy a Suecia, encuentro un espíritu sueco.
Cuando voy a la India, encuentro un espíritu nacional. Cuando uno viene a América, se encuentra con Ricky. Esa clase de espíritu, sábelo todo. 107. Fíjense cuando estos llegan a los otros países. Lo enferma a uno el pensar que uno es americano por la manera en que se portan, ¿correcto? Son los de las peores costumbres, los más imprudentes, los más independientes y los idiotas más educados, ¿correcto? Y los de allá lo saben. Con razón estamos intentando comprar la amistad con los dólares. La amistad no se compra. Y allí está. Es que nuestra nación está podrida hasta las raíces, ¿correcto? Ya no hay esperanza. Ya pasó ese tiempo. Queda una sola cosa por delante. La venida del Señor. Sí, ella dijo, pero ¿no somos americanos nosotros? Le dije, no, aquí vivimos. Aquí vivimos. No hay. Dije, mira, esa gente es americana. Tienen el espíritu americano. Viven conforme a Hollywood, lo cual gobierna América, con su modo de vestir, las modas, las diosas, etc. Exactamente así es como funciona. Ahora, dije, ellos son americanos. Nosotros somos de arriba. Las mujeres en nuestra iglesia no se portan de esa manera, sino que viven sensatamente y limpias. 108. Una mujer que se viste con esa clase de ropa y sale a la calle, no me importa cuán moral ella trate de vivir. Allá, al final de la edad, será calificada de adúltera. Si algún hombre la mira a usted para codiciarla, cuando usted le ha presentado la proposición, usted es culpable de cometer adulterio. Así lo dijo Jesús en Mateo 5:28. Usted puede ser la más santita para su esposo o para su novio, pero si usted se viste de esa manera y un incrédulo la mira, él tendrá que dar razón en el día del juicio. Y usted fue quien se presentó. Mujeres, arréglense y vuelvan a Dios. Eso es. No me importa lo que digan de ustedes, vuelvan a Dios. Antes era que tenían a las mujeres en alta estima. Ella es la columna vertebral de la nación. ¿Y ahora dónde está? Ella misma se ha traído esto encima. Es considerada, ya no se quitan el sombrero para hablar con ellas ni nada. Es esa condición. ¿Qué hicieron? Ella misma se trajo eso encima. ¿Cómo comenzó eso? Con algún sinvergüenza, sábelo todo en el púlpito, con alguna clase de experiencia del seminario, un títere de alguna organización, en lugar de un hombre de Dios que toma la palabra de Dios para despedazar todo eso. Eso es lo que tenemos en la iglesia. 109. Que Dios tenga misericordia. Vayamos a este reino. Vayamos a donde podamos hallarlo. Y si vivimos según ese reino, entonces sus pensamientos serán santos. Sus pensamientos, nuestros pensamientos, son de arriba, donde habita nuestra herencia. Inclinemos nuestros rostros. Solemnemente les hago esta pregunta. Quizás algunos ni siquiera volverán a la noche. Quizás sea la última ocasión que los vea en esta tierra. Jesús puede venir antes de esta noche. Pueda haber alguna destrucción antes de esta noche. Ustedes saben, eso puede suceder a cualquier tiempo. Esa venida secreta de la iglesia. Usted dirá, hermano Branham, hace poco usted dijo que la iglesia podrá subir y no se sabrá nada al respecto. Oh, sí, la Biblia lo dice. No, ellos no sabrán nada al respecto. Es una venida secreta. Él viene en secreto y se roba su iglesia, se la lleva. Como un libro que leí en una ocasión de Romeo y Julieta, ¿ven? Él viene a tomarla y nadie sabrá nada al respecto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura.
Y concluyendo con este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1963. Párrafo 110 dice, el mundo dirá, pues, dos o tres de acá, y dirán, pues, anoche alguien desapareció, y allá en el otro extremo del país, otros dos o tres. Él dijo que así sería. Oh, salieron por allí. Ellos, una joven cometió un error, se fue. Algún varón se fue con la esposa de otro. ¿Y será que habrán sido arrebatados? Y no sabrán nada al respecto. Centenares desaparecen cada día y no se sabe nada al respecto. Ven, pero antes de que llegue ese tiempo, ¿por qué no se arregla usted con Dios? Yo tengo que verlos en el juicio. Yo los amo. Yo no regaño a los pentecostales por razón de... Yo no vine entre ustedes para desacreditarlos. Vine porque Dios me envió. Yo he venido en el nombre del Señor Jesús. ¿Les he dicho algo errado en alguna ocasión? ¿Ha habido la ocasión cuando algunos de sus líderes se hayan levantado para decirme que estoy errado? Les pediría yo que vengan con pruebas. Ellos tienen suficiente sabiduría para no hacer eso. Muy bien. Ahora ustedes, muchos de ustedes han estado en mis reuniones y saben que yo no hubiera dicho estas cosas en esta mañana a menos que supiera que esta ciudad lo necesitaba. Está totalmente entregada a toda clase de suciedad y porquería. Necesitan a Cristo. 111. Desean recibir el verdadero reino de Dios donde su ser entero es cambiado. Y usted es transformado y hecho una nueva criatura, un retoño entero de vida. De la vida eterna está en usted y las cosas del mundo están muertas. No les voy a pedir que venga a ningún altar. Les voy a pedir la sinceridad. Si en realidad tienen el deseo que yo ore aquí terminando este culto, levanten su mano y con eso estarán diciendo, ore por mí, hermano Branham. Dios les bendiga. Muy bien, como el 90%. Párrafo 112. Nuestro Padre Celestial, mientras miraba aquí antes de cerrar los ojos, Señor, y vi esta publicación, este anuncio en el periódico, la historia de Tommy Fontani, mujeres rubias, trucos bailando en la plataforma, música, mujeres y hombres mal vestidos. Jesús dijo, ¿qué fuisteis a ver cuando salisteis a ver a Juan? ¿Un hombre de vestidura suave con el cuello al revés y demás cosas? No, tales viven en el palacio con el rey. ¿Salisteis a ver una caña movida por el viento, uno que se iría tras de alguna organización donde le ofrece algo mejor que la otra? Así no era Juan. Él no era una caña movida por los vientos. Él no tenía compromiso con nadie. Entonces, ¿qué fuisteis a ver? ¿Un profeta? Yo os digo que más que profeta. Nuestro Padre, Dios, nos damos cuenta que no queda ninguna esperanza para la iglesia organizada. Señor, esa ya quedó en cero. Era contrario a tu voluntad desde el principio. No hay esperanzas para la nación. Está en cero. Vemos cómo esta nación está siguiendo el patrón perfecto de Israel. Cuando Israel entró a su patria y corrieron a los habitantes, así como nosotros entramos y corrimos a los indios americanos. ¿Y cómo es que tuvieron grandes hombres de aquellos días? David, Salomón, Josué. Y nosotros también llegamos y corrimos a los nativos y colonos, lo nuestro. Perdón. Y corrimos a los nativos y colocamos lo nuestro. Nuestra economía sobre la base de la libertad de culto. Cuando habíamos estado dominados por las dogmas y cosas, tuvimos grandes hombres, Washington, Lincoln. Pero cuando pasan los años, por fin eligieron un Acab que tenía una Jezabel pintada y ella fijó las modas para el mundo entero. Hemos hecho lo mismo y ahora estamos viendo las mismas cosas ocurriendo.
En aquel día tenías a un Elías que llegó a la escena para condenar todo aquello. ¿Y cómo lo odiaban? Pero él se mantuvo firme. Su voz todavía estará presente en el día del juicio. Y Padre, envíanos un Elías. Envíanos la voz de la Biblia, la voz de Dios, y vindícala. Y demuestra que eres Dios y que hace lo mismo ayer y hoy y por todos los siglos, para que el pueblo pueda saber. Sin ningún titubeo, ellos verán que es la verdad. Y el pueblo, como la mujer junto al pozo, habiendo estado enredada en toda clase de asuntos, pero cuando la luz brilló en el camino donde ella venía caminando, ella vio algo. Ella nunca más fue la misma. Ella llegó a una fuente que nunca había visitado antes. Concede hoy, Señor, que muchos puedan ver que existe una fuente abierta y la palabra de Dios aún está vigente para todos los que creen y desean recibirla. Señor Jesús, muchas manos fueron levantadas. Están desesperadamente necesitados. Yo creo que son sinceros. Se me hace difícil imaginarme a personas que están haciendo el esfuerzo y han entrado en este movimiento pentecostal porque salieron de estas modas y cosas y han visto que allí no había nada. Y han venido acá para descubrir que están en la misma porquería de Hollywood, los mismos programas de educación. Y Señor, como decimos aquí en la tierra, gente que se crea gran cosa. Oh, como Dios, ayúdalos. Los harás, Padre. Y yo no creo que podrían levantar la mano a menos que hubiera algo allí impulsándolos. Hay un espíritu alrededor de ellos. Y estos hombres y mujeres, quizás 90%, Señor, se dan cuenta que algo anda mal y no desean continuar en eso. Y ahora, según la ciencia, no podrían levantar esa mano. La gravedad mantiene las manos hacia abajo. Pero ellos pueden desafiar la ciencia porque son seres humanos y tienen un espíritu que puede demandar que la mano suba y la mano suba. Y Dios, tú has investido al hombre de libre albedrío para que él pueda decidir por sí mismo. Y ahora hay un espíritu al lado de cada uno, el cual les ha dicho que el espíritu alrededor del cual han estado adorando está errado. Y desean una decisión. Y el Espíritu a su lado, el Espíritu Santo, les hace que levanten la mano para decir, deseo a Dios. Señor, tú conoces los corazones. Yo ruego que el Espíritu Santo venga en forma explosiva, como cuando se rompe una presa, y que las anticipaciones almacenadas del Espíritu Santo enciendan sus almas con el verdadero fuego del amor de Dios ardiendo allí a favor de la humanidad moribunda, no a favor de la organización, pero a favor de la humanidad moribunda, no para la política, a medida que va en el mundo de organización que se está cayendo a pedazos. Ellos ven al mundo político cayéndose a pedazos, y las Naciones Unidas como un gran globo neumático que es movido por toda clase de viento político, impulsado para acá y luego para allá. ¡Oh, Dios! Ellos pueden ver este concilio de iglesias, según lo llaman, y pueden ver que los está dirigiendo directamente a una trampa, Señor, como una araña formando su tela. Dios, que despierten los pentecostales pronto mientras hay tiempo de despertar. Señor, despierta esta ciudad. Despierta estas mujeres sentadas aquí. Despierta a estos hombres. No permitas que se los pase por alto. Así como la Iglesia Católica despertó después de San Patricio, como la Iglesia Judía despertó después de Elías, luego se ocuparon en arreglar su tumba, como la Iglesia Católica despertó después de Juana de Arco. No lo conocen mientras está ocurriendo, pero después de que haya ido, luego se dan cuenta. Como la iglesia despertó después de la crucifixión de Jesús, entonces ya era demasiado tarde. Ya habían cometido el hecho. ¡Oh, Dios, despierta a los pentecostales! Señor, yo los amo. Ellos me ayudan a alimentar a mis hijos, Señor y Dios. Permite que se den cuenta que el mensaje de Dios no tiene que salir de su organización a sus rangos.
Tú levantas a quien quieres. Tú eres Dios. Padre, en esta mañana sacude sus almas y tráelos nuevamente a saber que Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y que ahora estamos sentados en su presencia, en lugares celestiales, habiendo sido levantados por la palabra, Señor, son tuyos. Haz con ellos como te plazca. Te los presento a ti como trofeos del mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Para vos, 118. Yo le amo. ¿Le aman ustedes? La congregación responde, amén. Si nuestra hermana nos da el tono, yo le amo, yo le amo. ¿Está airados conmigo? No. Si es así, vengan aquí y denme la mano y oremos. Ven, yo les he dicho la verdad, la única verdad del Evangelio. Algún día quizás se darán cuenta. No permitan que sea demasiado tarde. Podemos ponernos de pie por un momento. Yo le amo. Si es así, levanten la mano. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Ahora, metodistas, extiendan la mano a los bautistas. Los de la unidad, extiendan las manos a los trinitarios. E Iglesia de Dios, extiendan la mano a los de las asambleas. Cada uno, mientras cantamos, diga con sinceridad, te amo, hermano y hermana. Estaré orando por ti. Tú eres mi hermano y mi hermana. Una vez más, y oh, porque Él a mí me amó y me compró la salvación. Allá, ahora asambleas de Dios, vengan y vean esto y luego arrepiéntanse. Oren por su organización o salgan de tal clase de hendidura. Las asambleas de Dios tienen unos hombres que realmente piadosos, yo los conozco. Los de la unidad tienen hombres realmente piadosos, correcto. La Iglesia de Dios tiene hombres realmente piadosos. Los bautistas, los metodistas, todos tienen hombres piadosos, pero son los sistemas que los mantienen en esa condición. Títeres del sistema. Yo, levantemos nuestras manos hacia aquel que amamos. Yo, con todo su corazón, yo le amo. Muy bien, hermano de paz. Amén, hermanos y hermanas. Señor Jesucristo nos haya bendecido a través de esta lectura. Mensaje, el mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Dios ocultándose en simplicidad. Predicado también en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963, esto ya en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 1. Gracias, hermano. Buenas tardes. Es un privilegio estar aquí en esta noche, en este tremendo tiempo de compañerismo.
parece ser tan real. Al escuchar los testimonios de otras personas que están gozando de esta bendición, al compartir juntos nuestras experiencias en esta noche. Ahora, deseo darle las gracias al hermano Shakarian y muchos, el hermano Dani y tantos otros aquí que no puedo llamar sus nombres, que me han invitado a este maravilloso capítulo aquí en Albuquerque. Pienso yo que si pudiéramos, cuando forman otro capítulo, si enviaran a alguien que pudiera recorrer por las iglesias en forma de avivamiento, y así estarían orando y esperando y estarían bajo expectativa en las iglesias, y el Espíritu de Dios moviendo entre las iglesias, y luego entrar en algo como esto, entonces en realidad tendrían algo. Nosotros aquí tienen potencial. Ustedes tienen gente muy fina. He visto en donde quiera que voy y he viajado mucho en estos últimos años, vuelta y vuelta al mundo predicando, y he descubierto que en todas partes Dios tiene personas muy finas con esta maravillosa experiencia. Viajo hasta las selvas de África y la India, a las islas, y me encuentro con personas que no saben distinguir entre diestra y siniestra. Y jamás han escuchado el nombre del Señor Jesús. No saben nada al respecto, nada. Y lo raro es que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, se portan igual que ustedes ahora mismo, ¿ven? Ellos. Uno lo puede ver que en realidad es algo. Y Dios los ama y los sana. 3. Ahora, este capítulo de los hombres de negocio es lo único a lo cual estoy afiliado en cuanto a organizaciones del mundo. Es por razón de eso. En una ocasión yo era el, he estado sentado allí, el hermano Crow y yo, hablando de nuestro pasado entre los bautistas. Yo fui ordenado en la Iglesia Bautista Misionera, pero desde luego cuando recibí la experiencia del Espíritu Santo, pues allí quedó todo concluido, y así que nada en contra de aquellos hermanos allá. Hay algunos varones muy finos allá y entre todas las iglesias, las denominaciones, y los apreciamos en gran manera. Este ha sido un gran tiempo para mí. Esto de los hombres de negocio ha sido la cosa que yo me ha dado un lugar de donde hablar. Ahora, cuando yo escuché el nombre Pentecostés, pues escuché el nombre y me dijeron, se trata de unos santos rodadores que se ponen a rodar por el suelo, soltando baba. Pero luego descubrí que no era de esa manera. Y luego cuando me metí entre ellos, vi que estaban divididos en semejante número de organizaciones como nosotros en la Bautista. Pensé que era un solo grupo, pero descubrí que habían toda clase de grupos discutiendo entre sí mismos casi igual como nosotros los bautistas y los demás. Y estamos casi iguales. Y luego en vez de entrar y unirme con las asambleas o los unitarios o la Iglesia de Dios y todos aquellos hombres muy finos en todos los grupos, mejor me paré entre todos y dije, somos hermanos. No discutan el uno con el otro. Ahora, si Satanás nos puede mantener peleando entre nosotros mismos, él no tiene que pelear, ¿ven? Pero cuando entrenamos las armas en él y no en nuestro prójimo, y comenzamos a amarnos los unos a los otros y teniendo compañerismo el uno con el otro, entonces comenzará el milenio. Pero ese ha sido mi propósito. Y el grupo de los hombres de negocio del Evangelio completo ha sido como un oasis para mí, para reunirnos, porque es que ellos patrocinan muchas de mis reuniones. Y así de esa manera, su gente viene para mantener en alto la apariencia. Y ha sido una gran cosa para mí aquí en esta nación, en los Estados Unidos. Párrafo 5. Ahora, el 5 y 6, yo sé que está bien si digo algo respecto a la reunión.
Un hermano dice, sí, seguro. El 5, 6 y 7, 5, 6, 7 y 8 de junio, tenemos planes para una campaña en Tucson, en el lugar donde celebran el banquete de los hombres de negocio, la Ramada Inn. Hay lugar para 2,500 o 3,500, todo con aire acondicionado. Y ahora, en cuanto a ser un orador, cualquiera que me conoce sabe que no soy un orador. Solamente tengo educación de primaria y muy escasa. Apenas llegué hasta el séptimo grado. Así que yo, el decir que soy un predicador, ustedes saben que no lo soy. Pero sí aclamo con júbilo al Señor. Y hago el esfuerzo de compartir con otros lo que he aprendido de Él. Mi llamamiento en la vida es orar por los enfermos. Con eso me ha bendecido el Señor en grandes reuniones, dirigiendo al pueblo. El número más grande que hemos tenido en alguna ocasión en una sola reunión fue en Bombay, India, y fueron 500,000 en un solo culto. 6. Luego en África, creo, si contamos los convertidos entre los nativos paganos, los cuales no distinguían entre diestra y siniestra. Tuvimos 30,000 que recibieron a Cristo como Salvador en una sola ocasión. De un joven lisiado y ciego que no estaba bien de la mente, la quinta persona en pasar por la plataforma. Y cuando el Espíritu Santo, y he visto a médicos, así como está presente hoy este doctor Fino que habló hace unos momentos, si yo viviera en esta ciudad y estuviera enfermo y requeriría atención médica, desearía que me atendiera un hombre como este, uno que cree en Dios. Si requería de su asistencia en la medicina, ciertamente desearía un hombre que creyera en Dios de esa manera, un verdadero. Es una bendición para esta ciudad que tengan un médico como este, un verdadero hombre que teme a Dios, que tiene enseñanza en Dios para, perdón, que tiene confianza en Dios para guiar sus manos en la cirugía o cual fuere la cosa que él hiciere. Tengo confianza en un hombre como ese. He visto cuando médicos vienen y entregan su corazón a Cristo y llegan a ser misioneros en las selvas. Y ciertamente aprecio eso. 7. Ahora aquí en casa, en América, viajo por todos lados y tengo cultos de sanidad donde oro por los hijos enfermos de Dios. Y aprecio mucho la oportunidad. Así que si están en alrededor o cerca de Tucson, los días 5, 6, 7 y 8 de junio, el capítulo local está patrocinando esa reunión, hasta donde sabemos. Y todas las asambleas de Dios, pienso que son como 5, 6 o 7 asambleas de Dios, y muchas de las demás iglesias de Dios y otras, todas van a cooperar en este compañerismo para esta reunión. Ahora, si ustedes, sí, creo que ya está anunciado, pero será en la Ramada Inn. El hermano Stromey, no sé cómo se escribe, pero él es un, lo verán allí en la voz de los hombres. Él les puede dar mayores informes al respecto, al avanzar el tiempo. Voy ahora de inmediato a Alaska para fundar un capítulo allá en Anchorage y de allí pasaré a la provincia de Yukon para una semana o 10 días. Y en aquellos pequeños lugares apartados donde otros ministros, como los grandes hombres, como el hermano Oral Robert y Tommy Osborne, y aquellos varones que tienen esos ministerios sobresalientes, ellos no podrían llegar a tales lugares. Es imposible económicamente. No gozan de tanto tiempo. 8. El ministerio que el Señor me ha dado, pues lo he tratado de mantener humilde. Nunca en mi vida he levantado una ofrenda. Yo no tengo programas que esté patrocinando. Yo no tengo nada que vendo. Yo simplemente quiero mantenerme en condiciones que si el Señor desea que vaya a predicarles a 10, puedo ir. Y si Él desea que vaya a ultramar, Él me respaldará. Así puedo ir a donde quiera que Él me guíe. Y me gusta mejor de esa forma. Y no quiero mucho dinero ni nada.
Solamente deseo las bendiciones del Señor. Así que solo oren por mí, si pueden. Eso yo estaba pensando cuando hace poco fui invitado por nuestro precioso y honrado hermano Oral Robert. Yo estaba parado allí en su edificio. Creo que me dijo que le costó como 3 millones de dólares el edificio. ¡Oh, qué cosa! Yo he estado en Hollywood y he orado por el rey Jorge en su palacio y el rey Gustavo en Suecia y distintos lugares. Y he estado en muchos lugares. El privilegio de haber estado allí y he visto mucho, pero nunca había visto un edificio como ese. Y cuando entré allí, había tanta gente frente a la puerta que la policía me tuvo que sacar por una puerta de atrás porque estaban esperando que saliera y orara por los enfermos. Y cuando salí por atrás, el hermano Fisher me sacó después de haberme mostrado todo el edificio cuando estaba afuera mirando ese edificio tan gigantesco. 9. Había venido directamente de donde el hermano Tommy Osborne. Ambos de esos muchachos dicen que vinieron a mi campaña y fueron inspirados. Entonces doy gracias al Señor por permitirme tener una pequeña parte en el ministerio. Y como el hermano Osborne vino aquella noche y vio a aquel maniático cuando corrió a la plataforma para matarme, y levantó los brazos y dijo, voy a quebrar todos los huesos de tu cuerpo. Yo dije, por cuanto usted ha retado el Espíritu de Dios, esta misma noche usted caerá a mis pies. Escupió en mi cara y dijo, te mostraré a los pies de quién caeré yo. Y levantó la mano para pegarme. Yo dije, Satanás, sal del hombre. Comenzó a girar varias veces y cayó sobre mis pies, de donde la policía tuvo que quitarlo. Tommy Osborne dijo, si Dios puede hacer eso con un hombre, lo podrá hacer con otro. Y así que, párrafo 10, y Tommy es un siervo valiente, un verdadero hombre. Y yo había estado en su gran lugar y había visto su gran edificio. Luego vi el edificio del hermano Oral Robert. Luego ellos salí por atrás, iban a venir a levantarme allí. Estaba mirando ese edificio gigantesco. Pensé, oh, qué cosa. Mira, Señor, cómo has bendecido al hermano Tommy. Y me fijé en el edificio del hermano Oral y dije, lo que Dios puede hacer con un pequeño hombre humilde. Oral Robert nació en un sótano escarbado en el campo. Un muchacho pobre. ¿Y cómo es que le pones millones de dólares en la mano y tantas cosas? Y algo me dijo, ¿y qué de ti? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, recordando que hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Párrafo 11 dice, yo pensé, pues no, pensé, en realidad tendría vergüenza si uno de ellos viniera a mi oficina. Tengo una sola máquina de escribir al fondo de un edificio. Ahora, el hermano Oral tenía como 500 máquinas IBM en un solo piso. Pensé, las cosas ni son tocadas por manos humanas así de alto. Pensé, ¡oh, qué cosa! Si él viniera allá conmigo y me dijera, hermano Branham, quisiera ver su oficina. Ay, pensé, qué vergüenza me daría. Pensé, pues señor, quizás no me puedas tener esa confianza. Quizás no sería de beneficio que yo fuera así. Dije, no, señor, tú eres infinito. Y tú sabes que yo no tengo suficiente inteligencia. Y pensé, mira lo que ellos han heredado. Pensé, pues quizás no tengo mucho. Y en eso algo dijo, mira hacia arriba. Entonces estuve muy satisfecho. Estoy esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Ahora, no tengo nada en contra de estos hermanos a quienes Dios puede tener confianza de esa manera. Y yo los amo. Y doy gracias a Dios por obrar así con estos grandes hombres. Para poderse. Pero para mí, solo la preocupación de todo eso me tendría muerto.
Si yo tuviera que tener entre 20 y 30 mil dólares al día para manejar un negocio, si obtengo suficiente para mis tres hijos y mi esposa y yo para comer y tener dónde dormir, con eso tengo. Luego, si el Señor desea que vaya a algún lugar, a estos lugares humildes, puedo ir. Quizás Él me mantuvo así. Ven, yo no podría lidiar con los hombres, con quienes ellos se encuentran. No tengo esa inteligencia, no tengo la educación. Así que yo voy y oro por sus hijos enfermos. Y espero que algún día en los palacios allá arriba nos podamos encontrar nuevamente, donde no habrá más enfermedad, no habrán más cultos de oración ni predicación a los impíos. Pero hasta entonces, yo soy su hermana en Cristo. Párrafo 13. Ahora, las cintas que se están grabando aquí son, las pueden obtener el señor Schulman por aquí. Ya están hechas. E inmediatamente después del culto las pueden obtener. No tienen que esperar. Allí están y las pueden obtener. Y ahora oren por mí. Y ahora en esta noche el hermano Zacarían me dijo que me iba a presentar temprano. Me supongo que eso indica salir temprano. Y voy a hacer lo mejor para lograrlo. Diciendo que este es el Viernes Santo, estaba pensando hoy en la mañana. El hermano de Mashakarian dice, ¿cuántos desean que Branham tome su tiempo y que no se apure? La congregación aplaude y dice, ¡amén! ¡Oh, gracias, 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 gracias! Muy bien, no quiero que me culpe a mí. No, hermano Mashakarian, no lo quise decir de esa manera. Ven, yo queremos, hermano Branham, que usted tome su tiempo. Aquí tenemos toda la noche. Gracias, gracias. ¿A dónde está el Señor? Hay paz, hay confortación, hay descanso. Gracias. Párrafo 14. En veces cuando estoy hablando, si mezclo las palabras, me hace recordar una historia que escuché en una ocasión de un muchachito. Un ministro venía caminando por la senda y escuchó a un niño por allí, en un rinconcito, citando el abecedario A, B, C, D, y se detuvo para escucharlo. Tenía las manos alzadas hacia el cielo. Cuando terminó, se puso de pie y se puso el sombrero. Él dijo, ¿hijo? Se dio la vuelt media vuelta y lo vio. Él dijo, yo soy un ministro. Dijo, te escuché allí de rodillas con las manos en alto citando el abecedario. Dijo, señor, me criaron en un hogar cristiano. Y ambos padres murieron de repente. Me llevaron y estoy viviendo con un hombre que es demasiado cruel conmigo. Yo estaba orando por él. No sé cómo orar, pero estaba citando todas las letras del abecedario y pensé que Dios sabría cómo acomodarlas. Así que quizás ustedes piensen lo mismo conmigo. Quizás él entenderá y lo acomodará para que ustedes entiendan el objetivo que tengo en mi corazón. Perdón, hermanos. Con respecto a lo que digo. Párrafo 15. No ha sido mi costumbre ponerme nervioso entre los hombres porque he estado entre los hombres. Pero tengo un solo objetivo, Cristo y el crucificado. Yo veo una iglesia que amo, por la cual Él murió. Y soy muy celoso con respecto a esa iglesia. Y hago lo mejor que puedo para mantenerla en lo correcto, según mi entendimiento, en orden y en línea con la palabra de Dios. Y estoy esperando algún día pasar la eternidad sin fin con ustedes en una tierra donde nos podremos sentar como aquí en esta noche. 16. Muchas veces cuando celebramos los desayunos o las cenas y cosas semejantes, ahora yo soy del sur. Y para mí todavía es cena. Hablan aquí de desayuno, lunch y comida. Yo no puedo hacer eso. Ahora, ¿qué pasó con la cena?
Ven, tengo que tener la cena, correcto. Tomar un lonchecito, no me gusta, no me basta. Tengo que comer 3 veces al día. Pero así ya estaba pensando al observar. Estaba saludando a varios de los hombres de aquí, ministros de edad avanzada, que sin duda ya estaban en el campo cuando yo aún era un pecador. Los veo y observo las canas y pienso, ¡qué cosa! Esos hombres ya estaban allá peleando aún antes que yo fuera convertido. Yo no tengo ningún negocio estar parado aquí en la plataforma hablando a tales hombres. Luego miro. Párrafo 17. Pues lo que hicieron fue que profetizaron y dijeron que estas cosas aparecerían. Y quiero que sepan, hermanos míos, ustedes colocaron las piedras de fundamento para él y prepararon los campos. Ustedes, hermanos pentecostales, que se pararon por aquí con su pandero en la mano, cuando no tenían ni siquiera una iglesia donde congregarse, cuando la gente se reía y les tiraban huevos podridos, y ustedes pasaban la noche en la cárcel, molían el maíz al colocar los granos en la vía del ferrocarril y sus hijos sufrían de hambre. Dios bendiga a sus almas valientes. Ustedes debieran estar parados aquí y no yo. Pero ustedes dijeron que llegaría el tiempo cuando estas cosas ocurrirían y me alegra ver que han vivido hasta ver que está ocurriendo. La mitad aún no se han contado y yo los aprecio a ustedes. 18. Miré a lo largo de la mesa y vi a varios y pensé que quizás nunca más pueda cenar con ustedes aquí en esta tierra. Pero algún día cuando la vida haya terminado, nuevamente cenaremos juntos. Correcto. Eso será allá en casa de nuestro Padre cuando nos miraremos el uno al otro, sentados a la mesa. Ahora estamos en el campo de batalla y tenemos que apurarnos e irnos, pero me imagino cómo será cuando estoy mirando a través de la mesa y veo a todos los redimidos sentados allí. Me extiendo y lo tomo a usted de la mano. Comenzaremos a llorar. Tiene que ser así, pero luego saldrá el rey y él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá, hijos, no lloren más. Ya todo ha terminado. Entren ahora al gozo del Señor, lo cual ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entonces desaparecerán todas nuestras pequeñas diferencias y será una gran eternidad, una gran eternidad la cual deseo pasar con ustedes. Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, el gran poderoso Jehová, cuya voz tronó allá en el principio y dijo, sea la luz. Y apareció la luz. Oh Jehová, truena en semejante forma y muestra la luz sobre nuestro sendero en esta noche. Muestra luz sobre tu palabra. Muestra luz sobre el día en que estamos viviendo. Envía la luz. Concédelo, Señor. Bendice tu pueblo en todas partes alrededor del mundo, donde están ardiendo los fuegos del avivamiento en cada loma, ya en las tierras paganas alrededor del mundo. Rogamos que bendigas a cada ministro enviado por Dios. Oh Dios, inspira sus vidas. Y el solo pensar que en este mismo momento personas están recibiendo el Espíritu Santo alrededor del mundo. Hay gente que está sanando en este mismo momento alrededor del mundo. ¿Cómo te agradecemos por esta gran bendición universal que fue hecha posible por la muerte de tu hijo hace unos 1900 años en esta misma tarde, mientras celebramos este Viernes Santo? Rogamos que su Espíritu Santo venga entre nosotros ahora mismo y que nos conceda la porción del pan de vida que necesitamos, la cual nos mantendrá en el camino que está por delante. Nos hemos apartado del campo por estos días para gozarnos en la sombra del árbol de la vida, para gozarnos del uno con el, no, con el otro en nuestro compañerismo mutuo. Gracias por esto. Ha sido un tiempo de refrigerio. Ahora concede una vez más, Padre, llena nuestras almas. Sana a todo enfermo presente. ¿Cómo te agradecemos por tu sanidad hoy de nuestra hermana con esa pierna corta y el pie corto en esa condición? Estamos agradecidos, Señor, te damos gracias. Eso muestra que el Dios vivo está morando entre nosotros.
Te damos gracias por la hermana que fue sanada del bocio en el cuello. Quizás ni nos damos cuenta de todo lo que has hecho. Y es tan sobresaliente ver cómo obras. Estamos agradecidos contigo. Ahora, bendícenos más adelante. Bendice la lectura de tu palabra. Esconde tus siervos y circuncida los labios que han de hablar y los oídos que han de escuchar, porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Más adelante también tenemos un servicio de culto. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, del día 12 de abril del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial. No son coincidencias, Señor, para ti. Tu palabra siendo vindicada, Padre, eso muestra que es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Como el profeta dice, Señor, estas cintas estarán rodando por todo el mundo y tu palabra vindicada siendo manifestada en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias por este privilegio. Un día que está cayéndose a pedazos, el mundo no lo sabe, porque las religiones, la política, se ha metido a gobernar. Oh Padre, pero hay un mensaje glorioso en este último tiempo. Mensaje que nos sacará de este mundo pervertido y contaminado y perverso, Padre. Pero para eso necesitamos primeramente pasar la limpieza en nosotros, en cada uno de nosotros, oh Señor Dios. Muchas gracias por este privilegio, por habernos encontrado, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Y si hay un día más, oh Padre, el día de mañana regresaremos para este glorioso compañerismo, glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, oh Padre, para manifestar tu gloria. Bendice grandemente el alma y el corazón que han lecturado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón solas pudo arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día, Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella,
que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo hay en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrasado. Pero en este día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar.